Hello everybody, this is Just Like Twitter y esto es un video blog de nuestras aventuras en Cali. Hola Kate. Hola Kate. Alambre está detrás de cámara. Sí, Alambre no crea que ya se fue. Ay. Ay, ay. Estas dos bellezas van a... ¿Qué es lo que van a hacer? Vamos a hacer la rutina. La rutina de limpieza facial de Jeremías. Jeremías. Lo primero que hay que hacer, ¿qué creen que es? ¡Puta vida! Daniela, quítate, eres tú. ¡No fui yo! ¿Qué es lo primero que hay que hacer con nuestra preciosa cara? Lavarlos. No. 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 No, no sé qué es esto. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A la preya que está detrás de cámara, ¿podrías decirnos qué es esto? Eso es un bálsamo limpiador porque se supone que como tú sales a la calle y te aplicas el bloqueador, entonces acumulas polución y bloqueador y muchos residuos no solubles en agua, entonces tienes que disolverlo con un bálsamo limpiador en fase aceite. Qué bueno que el hombre está aquí para explicar. Entonces eso se aplica y se pasajea el rostro suavemente. Por un minuto. Suavemente. Por un minuto. Suavemente para no estimular las glándulas sebáceas. ¿Hasta el cuello? Sí, todos los productos de skincare se aplican incluso hasta el escote. Porque no queremos un escote arrugado. Cuenten hasta 60. Para que sea mío. Un Mississippi, dos Mississippi. Ahora hay que enjuagar. ¿Se enjuaga con el jabón ya o se enjuaga solo con agua? Con agua. Y después te aplicas. ¿Agua fría o agua caliente? En realidad es templada, pero como no tenemos agua caliente. No, sí, sí tenemos. Sí, pero templada, o sea, no muy caliente porque eso también le quita firmeza a la piel. ¿Qué culpa tengo? A mí no me... Ella se hace todo con agua caliente. Para un esto el agua fría. Allá había un chorrito que se hacía grande, que se hacía chiquito. Por eso nos tomó todo un día grabar un video. Enjuágate el cuello. Sí, mami. Hacia arriba, movimientos hacia arriba porque ya la gravedad hace su trabajo. Perdón. Allá en la fuente. Los ojos se masajean con el dedo anular. ¿Por qué? Porque tiene, hace, como es el dedo más torpe, es el que menos sirve, es el que menos fuerza tiene y te hace menos presión y entonces no te arrugas. Bueno, vente acá. Tú todo vas a cantarme. Yo no sé cantar. Ay, aprende. ¿Y yo en mi voz de tarro sí? Sí, ajá. Yo estoy enfermita. Tú dijiste que yo fui la única que empezó el año con el pie izquierdo en la salud, así que no puedo. La uva de la salud. Que no te tragaste la uva de la salud como era. Pero está tomando cerveza seguramente. Me siento sucia. Ya se te quitó la pestaña. Yo sí. nunca he querido ser hombre. Por eso. Pero yo no he dicho tus bolas. Yo dije estas bolas. No, tú dijiste las bolas. Pero me lo podía decir. Bueno, termina. La segunda parte es: ¿qué es esto, alambre? Un limpiador en pasta. O espumosa. Porque. Eso para terminar de limpiar la piel, para que quede lista para que recibir quede los productos hidratantes. Mira, tengo más agua en el cuerpo. Agarra. Que... Me igual no tomaba café. También hay que hacerle una... No. ¿Sí? ¿Canción? No. ¿Qué? La canción no. Y le igual no tomaba café. Canta, Katy. Tú eres la invitada. Pero no te puedes hacer muy duro. Pero así los ojitos también. Porque activas... La glándula sebácea. La glándula sebácea. Cate, pero remojate otro poquito la cara. Pues está como seca. Yo creo que ella se secó la cara ya. No, no me he secado nada. Mírala. Tu cara es súper... Entonces tienes la piel deshidratada. Ah, ok. Por no tomar agua, ¿sí ves? Porque ya, o sea, ya ahora
con las manos así húmedas. Exacto, coge un poquito. Uh-huh. Ella tiene como miedo. Son de muerte, Kate. Se supone que eso es Icy Fire de la canción de Hobbit. Se oh supone. My brother soul. And through the esa es la canción de guerra en The Hobbit. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me quité y era bella. Caminé hacia la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas se perdón, Gloria Trevi. Este ha sido el final de nuestra rutina. Parte. La primera parte que es de la limpieza. Limpieza. Oh, la limpieza. Y ahora vamos a otro sitio donde podemos aplicar nuestros productos. Ahora viene la otra parte de la rutina facial. Y sí, esto pasa todas las noches o casi todas las noches. Yo me aplico primero un producto previo que es retinol. ¿Para qué sirve el retinol, Ana? Para todo. No, o sea, el ácido, no es un retinol. El ácido retinoico con ácido mandélico y niacinamida. La niacinamida ayuda a controlar la producción de grasa. Entonces, así que si tienen piel grasa y poritos dilatados y todas estas cosas, la niacinamida es un muy buen producto y además ayuda a blanquear. O sea, no a blanquear, a aclarar manchas. El ácido mandélico es un ácido foliante que también ayuda a acelerar el proceso de regeneración de la piel, y el ácido retinoico, que es el holy grail del skincare, te sirve para prevenir fotoenvejecimiento, disminución de arrugas, el punto es estimulación de producción de colágeno, etc. O sea, te sirve para todo. So forth. El ácido retinoico no lo pueden ni usar porque eso es recetado por dermatólogos. Siguiente producto. ¿Qué es? Ah, eso es un tónico de una marca japonesa que se llama Hadalawa. Y muy ese bueno. Tónico tiene 7 tipos de ácido. No intentes leer eso, está en japonés. 7 tipos de ácido hialurónico, que es un producto que es hidratante, más que todo, y te ayuda a retener la humedad, o sea, la hidratación en la piel. Nelly y yo nos vamos a aplicar este, y Kate se va a aplicar otro tipo de tónico, que es de aloe con ácido, de aloe. Con ácido. ¿Por qué? Salicílico. Porque ella, porque ella tiene bastantes punticos negros. Ok. Y haces un pom. Mira. Y... Chan. Chan. ¿De dónde los ojos? Con el dedo feo. O el dedo inútil. El dedo inútil es este. Gente, que solo cargue la niña. Siguiente. Tiene el Mactricil. Eso es un antioxidante. Esto es un antioxidante de ordinario, ¿cierto? Sí, la marca es de ordinario. Que está bajo el sello de 100, que también es coreana. Esta okay. Es marca coreana. Todos. ¿De sí. Ordinario es coreana? Sí. Ah, vea. La tecnología es coreana. Ok. ¿Qué ocurre con estos productos? Estos productos vienen con chupa. ¿Cómo se le llama esto? Gotero. Con gotero. Y entonces, una vez vi a alguien cogiendo estos goteros y pegándoselos a la cara, y después el gotero tiene que volver a entrar aquí, y me dio asquito. Contaminas todo el producto. Porque contaminas todo el producto. Entonces, si ustedes tienen productos de gotero, se echan las gotitas en la echan las gotas en la mano, manitas, la con la que estaban usando el... Okay. Se echan los productos en la mano, que no toquen su mano, porque es que no veo por qué tendría que tocar. La otra fue donde te eché. No tendrían por qué tocar la mano. Y después se lo aplican en la carita, así como se aplicaron el otro producto. No tiene ningún sentido que tenga un producto de goteo, para después contaminarlo. O sea, para que... La plata es. ¿Por qué Alambre dice que no debes dejar que el producto se absorba? No sé, gastas más tú. ¿Cómo haces una para pues, aceptar que se absorbe? No, que se te seque. Te lo aplicas rápidamente. No esperas a que se seque. Entre un producto y otro, no esperas a que se seque, que es lo que yo usualmente hago. Okay. Sino que lo aplicas de una vez. Lo aplicas de una vez para que esté húmedo todavía la cara. Ya.
Eso se llama. ¿Sí sienten la textura de este? Sí, este es más pegajoso. Es el más espeso de todos los productos que tengo. Y por eso pero, va después del otro. ¿Y este para qué? Tú siempre aplicas hidratante, tú siempre aplicas del menos. ¿Cuál es la diferencia? Del menos denso. ¿Cuál es la diferencia entre hidratante y cuál es el otro? Humectante. El hidratante aporta agua. El humectante la mantiene. Y el humectante tiende a tener oclusivos. Que es como si te pusiera una capita ahí arriba que no deja de que tu... Que el agua que ya absorbiste con el hidratante se salga. Por eso, por ejemplo, si tú vas a usar ácido hialurónico en Bogotá, no es recomendable si no vas a usar un hidratante. Un humectante. Un humectante o un oclusivo después. Un aceite... Hay productos que ustedes consiguen, por ejemplo, en Farmatodo. Porque listo, todos los productos que hemos mostrado hasta ahora son japoneses y coreanos. Y se tienen que hacer, que tienen que pedirse. Pero hay productos como este Neutrógeno. Gracias. Gracias, perdón. Hydro Boost. En inglés. Y se consigue en Farmatodo y es buenísimo. También es hidratante. Cuando ustedes vayan a comprar productos de belleza, ustedes tienen que preguntar. ¿Por qué me senté yo un rato a ver los productos en Farmatodo? Porque yo decía, es que yo necesito un hidratante porque yo ya tengo un humectante, que es el Ceramidin que nos vamos a aplicar ahorita. El Ceramidin también es hidratante. Sí, pero tiene la capa, o sea que hace el papel, tiene oclusivo. Las ceramidas son oclusivas. Ah, ¿viste cómo ha aprendido? ¿Viste que no todo se ha perdido? No todo se ha perdido. Ok, el dedo de Carrasquilla. Este es, a mí me encanta, de Neutrógeno, de las cosas que he comprado yo solita, porque este lo fui a comprar yo solita. Muy bien. Y me senté como una hora frente a los productos de la cara a mirarlos y a leerlos. Y ese día la llamé, a Alambre y no me contestó. Y terminamos con el Dios de Dioses, porque para mí esto es como lo mejor que me ha pasado en la vida. Marica, en serio, o sea, la marca es espectacular. Yo nunca había sentido mi piel tan... Porque es que, listo, lo de la rutina de belleza empezó porque yo le tengo fobia a las arrugas y porque no me gusta cambiar de color de piel y por vivir en tierra caliente, mi piel se manchaba. Incluso tengo paños de la varicela. Entonces, son cosas que no me gustaban. Y tenía mucho punto negro. Cuando yo empecé a hablar con Alambre, yo le decía, es que yo qué hago con toda esta grasa en mi cara. Esto es Ceramidin, que es el amor de mi vida. Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. ¿Qué hace el Ceramidin, niña? Bueno, el Ceramidin está compuesto por ceramidas, como su nombre lo dice. Las ceramidas son como, o sea, la piel tiene 5 capas, si no estoy mal, desde la más externa hasta la más profunda. El Ceramidin es como la parte oleosa de la piel, pero es la que te mantiene, o sea, la que te ayuda a mantener la barrera cutánea y a dar el efecto plum, o sea, como de relleno. Ah, ¿para las arrugas? Exacto. Nadie va a envejecer en esta casa. Si tú tienes la barrera cutánea bien, entonces no deberías desarrollar rojeces, la piel está más fuerte. Ella tiene la piel roja. Es que ya tiene rosácea. Yo lo que descubrí con el Ceramidin, que fue uno de los efectos, ustedes ahorita mismo no se están viendo las caras, pero el Ceramidin te da la carita como una porcelana, o sea, es perfecto. Te lo rellena, o sea, como si te hubiese quitado años de encima, además de que tú sientes la capa oleosa enseguida en la cara. Es el producto, pero no grasa. No es grasa, es oleosa. Es el producto más denso y por eso es el último producto de la rutina antes del protector solar. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos divertimos mucho. Gracias, Alambre. Creo que todos hemos aprendido mucho. Alambre. ¿Estamos más lindas? Sí. Sí. Gracias. Es Alambre. Ya.